orgullosamente regio, nacidos en el corazón de Santiago. Hotel y Cabañas de Santiago presenta. Son las 5:30 de la mañana. Hoy nos tocó levantarnos muy temprano. Acudimos al municipio de Salinas Victoria. Aquí es la empresa Red Ambiental y es que acompañaremos a la raza que se encarga del servicio de recolección de basura. Bueno, estamos con las personas con las que vamos a salir, compadrito. ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas? Días. Eduardo Martínez. Eduardo, ¿cuál es tu función, Eduardo? Pues yo soy el operador de la unidad. Operador, tú eres el que anda. El chofer. El chofer. José Antonio Solís. ¿José Antonio? Solís Gutiérrez. Solís, oye, ¿qué es lo que haces, José? Soy el ayudante de carga trasera. Y pues andamos recolectando la basura domiciliaria. Sergio Williams. Oye, ¿qué haces aquí, compadre? Yo también soy ayudante de carga trasera. Está difícil andar corriendo detrás del camión. Pues sí, pero pues la situación te pone a chambear. Echarle, pues no hay más, la verdad. Señor, ¿qué tienen que hacer antes de salir? Porque vemos que abrieron aquí el motor. Sí, como más que nada checar todo lo que viene siendo que el motor llega. Que vaya en buenas condiciones. Ajá. Más que nada el checado del nivel de aceite, los frenos, balatas, luces. Para evitar cualquier situación. Cualquier accidente, más que nada. Ya hoy tocó la zona poniente, la zona cumbres, y ya está el camión. ¿Listo? ¿Ya andan recogiendo basura? De una u otra manera tenemos que vaciar los botes. Ajá. Igual los botes están pesados, no sé si... ¿Hay técnica? A ver. Ah, está pesado, fíjate. Con las dos manos. ¿Cuál es la técnica que te avientas, compadre? Tres llantitas. Una llanta. Ahora que se mete la basura y la compacte. ¿Cada cuánto lo haces? Cada cierto tiempo que se llena la concha más o menos. Oye, carnal, entonces, ¿así de difícil y de laboriosa es la chamba todos los días? Sí, nos cuesta más trabajo cuando son los tiempos de lluvia. ¿Por qué? Porque como este bote no tiene ningún hoyo, ajá. A veces las casas tienen la caída de agua, ajá. Y cae precisamente en el bote y a veces se llenan como por acá así de agua y luego te traen poquita basura y batallamos. Ah, entonces cuando ustedes lo agarran pues se hace pesado, sí. O se lo echan encima. A veces se hace pesado y cuando lo intentamos cargar a veces se rompe el bote. Entonces lo recomendable es que la raza agujere los botes. Le perdió unos hoyitos en la parte de abajo, en las partes laterales para que pueda drenar el agua del bote. Pues hay que agujerarlo, carnal. Pues mira lo que me encontré también ahora. Vidrios. Eso está peligroso también porque pues los puede lastimar. Sí, la verdad, ahorita yo que traigo guantes, pues sí me,
protege algo, pero pues no. ¿Y ahí qué es lo recomendable, compadre? Pues es guardarlo pues en cajas o en botellas, así. Cartoncito, papel. Entonces, o sea, para la raza que, pues, para evitar esto, que envuelvan los vidrios o las jeringas, porque imagino sí. ¿Qué más han encontrado así peligroso? Pues tazas de baño así quebradas y... Órale. Y que obviamente pues ustedes los pueden lastimar, entonces envuélvanlos en periódico, en cartón, en papel, en cajas, claro. Para evitar que pues se lastimen. Digo, por fortuna ellos cuentan con un gran equipo, cuentan con guantes, cuentan con todo, pero pues sabemos que de repente que los accidentes pueden pasar y mejor evitémoslos. Acabamos de terminar el recorrido en el sector poniente de la ciudad. Oye, compadre, generalmente juntan alrededor de 9 toneladas de basura, ¿en cuántas horas? Es aproximadamente unas 3 horas y media, 4 más o menos. 4 horas sí, aproximadamente. 3 y media, 4 horas. Prácticamente el turno va empezando, ellos le van a seguir. Pues muchísimas gracias por todo. No, ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues ya lo sabe, ahí todas las recomendaciones de los compadres, ustedes ya las tienen. Y pues para que sean conscientes y saquen la basura el día que les corresponde. Y también, bueno, pues sigan los cuidados pertinentes para evitar accidentes. Cuídense y nos vemos la próxima. Hotel y Cabañas de Santiago presentó